indicadores en contexto ganadero. Solamente en el primer mes de 2017, las pasteurizadoras importaron cerca del 60% de los contingentes arancelarios del año, de derivados lácteos provenientes de Estados Unidos y la Unión Europea, mientras que les pagan un precio mínimo a los ganaderos. A la industria lechera no parece importarle que el precio internacional de la leche esté a $3,200 por tonelada, ni que el dólar se mantenga sobre los $2,900. Pues aún con esos factores en contra, ya compraron más de 8.000 toneladas de leche en polvo a Estados Unidos y la Unión Europea. Según los registros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, al 27 de enero se había importado el 58.5% del contingente arancelario de leche en polvo a Estados Unidos, lo que equivale a 5.147 toneladas de las 8.858 permitidas. A continuación, escucharemos al economista Óscar Cubillos, quien nos explicará más sobre este tema. Se está trayendo leche con el fin de ponerle presión a los precios que se le pagan al ganadero en Colombia y poderle comprar la industria a los productores de leche a un menor precio. Y terminarían así, abastecidos, estoqueados con leche internacional, leche importada, medianamente costosa, pero dándoles poder de negociación para comprarle leche a los productores nuestros, pero a un precio supremamente bajo. Al respecto, José Félix Laforí Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, ha advertido sobre las consecuencias negativas que esto traerá para los pequeños y medianos productores y sus familias que viven de este negocio. Contexto Ganadero, una visión rural de la realidad colombiana.